Bueno, cabezón, te lo voy a explicar una sola vez. Así que presta atención, porque te lo voy a repetir solamente una vez. ¿Qué pasa con el problema del evolucionismo? ¿Está? Es decir, que todo se originó en un caos, que es un quilombo bárbaro y que basta el tiempo para que se empiecen a ordenar los átomos y entonces de golpe ya llegamos a la solución de todos los problemas porque vamos evolucionando. ¿Cuál es el problema ahí? Que rompe el concepto de acto potencia. No hay logos inicial con la perfección del acto puro y entonces, lógicamente, el logos sería un producto final. De la misma manera que el posmodernismo y el progresismo teológico liberal, que va desde el tradicionalismo del Opus hasta, bueno, hasta este desastre que estamos viviendo de los que no votaron a Milei dentro de la iglesia, ¿qué piensan ellos? Ellos piensan que Dios aparece cuando todos nos amamos y nos juntamos. Pero que no es Dios una entidad superior, sino que es una construcción cultural entre todos que va hacia el punto omega que hablaba Tirardo Jardín. Y no te voy a decir más nada hoy. ¿Me entendiste, no?